Adiós al ícono de las telenovelas mexicanas. Edith González fue la primera aventurera e interpretó a Doña Bárbara, el papel más importante de su carrera artística. Una mujer fuerte, guerrera, atrevida, alegre, con gran carisma y talento. Así es como la describen sus amigos, conocidos y familiares. Pero más allá de esos calificativos que se lograban apreciar a simple vista, Edith tuvo una gran trayectoria artística. La mañana de este jueves se dio a conocer que la actriz Edith González falleció a causa del cáncer contra el que peleó por varios años. A través de redes sociales, personalidades de los medios lamentaron la muerte de la actriz de 54 años, que tuvo su última participación en el show de TV Azteca Este es mi estilo. Ruptura de Irina Shayk y Bradley Cooper. Golpean a Angelique Boyer y a Remix. Facebook ya produjo su serie original y no se pueden perder los mejores estrenos de cine y series. Muy buenas tardes, qué enorme gusto saludarles este jueves 13 de junio. Sean ustedes bienvenidos al programa TV Gente de Cuarto Poder, el cual realizamos desde Tuxtla Gutiérrez para las plataformas informativas de Cuarto Poder, las cuales se encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, además de nuestro portal www.cuartopoder.mx. Quédese con nosotros en los próximos minutos en compañía de Andrea Tavera. Hola Adri, hola Majo, pues otro jueves más de noticias, de espectáculos y bueno, es un placer estar con ustedes. Marijo Flores, bienvenida. Andrea, Darwin, un placer estar otro jueves con ustedes y quiero aprovechar mandarle un saludo y una felicitación a mi hijita que ayer estuvo cumpliendo 3 añitos. Ay, Felicidades, felicidades. un abrazo. Que ya nos visitó por ahí en la redacción hace unos Sí, días. sí. Ok, bueno, pues hablando precisamente de Irina y Bradley Cooper, que ya lo habíamos mencionado de hace un momento, se da la ruptura de este matrimonio que parecía bastante sólido, pero que realmente no sabemos qué pasó y ahora anuncian que está llegando a su final. Vamos a la nota. La semana pasada, Bradley Cooper e Irina Shayk anunciaron que se habían separado tras 4 años de convivencia y una hija de 2 años en común, pero lo cierto es que la pareja estaba rota desde hacía tiempo y ya no vivían juntos. Así lo han contado amigos de la pareja. Hicieron posible por mantenerse unidos, por su hija, pero no pudo ser, tenían intereses opuestos, ha explicado uno de ellos a la revista People. Bradley e Irina se separaron antes de su ruptura se hiciera pública, de ahí que las fotos recientes en las que se les puede ver por separado, a él saliendo de su casa de Los Ángeles y a ella trabajando en Islandia, no sean muestras de ningún cambio importante en su vida ni denoten los cambios de su estado de ánimo porque su situación venía de antes. Irina no está enfocada en la fama, solo quiere proteger a su familia, dice una fuente próxima a la modelo. Bradley está muy atento en el trabajo y en este momento intenta aprovechar todas las oportunidades que le ofrece su carrera, explica una persona cercana a Cooper. La última vez que se pudo ver a la pareja disfrutando juntos de una velada en Nueva York fue el pasado mes de abril, pero la mayoría del tiempo cada uno ha estado trabajando en sus propios proyectos. Estaban viviendo en vidas totalmente separadas. Si él estaba en Los Ángeles, ella estaba fuera de la ciudad y si ella estaba en la ciudad, él no, añade esa fuente. Irina se sentía como si realmente no estuvieran haciendo una vida juntos, fuera de los temas que afectan a su hija, una situación que vivió su paréntesis durante la temporada de los premios Oscar, en los que la pareja se presentó unida en las alfombras rojas para promocionar la película Ha nacido una estrella, protagonizada y dirigida por Bradley. Después, en su debut como director, Ha nacido una estrella, Cooper ha estado trabajando para dirigir, coescribir e interpretar el legendario compositor Leonard Bernstein en una película biográfica, según ha informado la revista especializada The Hollywood Reporter. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Ahí está, ¿qué creen que haya pasado en esta relación que parecía bastante sólida? Pues muchos dicen que fue Lady Gaga. En realidad fue, yo creo, que la producción, la mercadotecnia y todo lo que estuvo atrás. Cabe resaltar que ellos grabaron una película que fue muy famosa, que es Cuando nace una estrella, que fue protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga. Entonces desde ahí empezaron los rumores, como que tuvieron mucha química en la película y después salieron los rumores de que a lo mejor y andaban por ahí. Pues sí, inclusive en los Oscar cantaron uno de los soundtracks más representativos de esta película y bueno, se veía una conexión entre ellos muy, muy profunda y es muy raro que Lady Gaga haya cancelado su compromiso ya con alguien que se iba a casar y que a los meses siguientes, después de los rumores tan fuertes que hubieron, también Bradley Cooper finalice su relación. Entonces yo creo que a lo mejor hay una atracción que no se pudo completar porque pues ambos estaban con relaciones y que ahorita a lo mejor se van a dar una oportunidad. Quién sabe, ya lo veremos en unos meses, a lo mejor lo declaran, a lo mejor
pues simplemente falta de comunicación. ¿Creen ustedes que haya karma? Porque recordemos que cuando inician la relación, Irina Shayk tenía una relación sentimental con Cristiano Ronaldo y entonces termina con Cristiano Ronaldo y casi a las 2 semanas empieza a andar con Bradley, ¿no? Sí, no, no considero que haya sido karma. Simplemente, como dice Andrea, puede que haya una atracción que no se concretó en la película. Hay muchas veces que entre las mejores películas, mejores novelas, sale un romance. Entonces yo creo que no va a pasar mucho tiempo y que vamos a tener la nota de que Bradley Cooper y Lady Gaga ya son novios. Se ha dado mucho, ¿no? Por ejemplo, en las novelas, recordamos, por ejemplo, este Juan Soler con Maki. Maki, por ejemplo, fue una relación que también llegó a su final. Estuvo, creo, entre otro de ellos que están todavía, continúan juntos, Angelique Boyer y Sebastián Rulli. No sé quiénes otros recuerden también que hayan perdurado su amor o que haya salido. Irina con Gabriel Soto, que a partir de una obra de teatro, pues ahí surgió un romance entre ellos y después, ya después de algunos meses, ya sacaron a la luz su relación y su rompimiento con su, bueno, que Gabriel Soto rompió su relación con su esposa. Geraldine Bazán. Bueno, pues ahí está. Yo creo que sí hay cuestión de karma porque ya ven cómo dejaron a Cristiano Ronaldo y fue la burla absolutamente de varias personas cuando Irina Shayk lo terminó, pero bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Yo digo que no va a pasar mucho tiempo en que ya tengamos la nota que Bradley Cooper y Lady Gaga ya formalizaron algo. Ok, bien. Pues ahora hablando de otro tema, y es que en Carolina del Norte, en Estados Unidos, estaba celebrando un carnaval, pero la mala organización provocó que los fanáticos o los presentes que estaban ahí se desquitaran con los famosos. Vamos a la nota. Una mala organización del carnaval de Charlotte en Carolina del Norte, Estados Unidos, provocó que el público se molestara y desquitara con la actriz Angelique Boyer y el cantante Ramis, a quienes bañaron en cerveza, amén de que el vocalista le impactara una lata de la bebida en la frente. Según varios videos que circulan en redes sociales, el público había acudido al lugar para ver cómo coronaban a la actriz de origen francés como reina del carnaval. Sin embargo, por el mal tiempo y la lluvia, los organizadores tomaron la decisión de dar los reconocimientos a los artistas invitados de una manera apresurada, por lo que apenas se pudo ver el espectáculo. La gente se desesperó y comenzó a aventar las latas de cerveza con líquido para que dejaran ver a la estrella de telenovelas. El presentador colombiano Orlando Segura publicó en su cuenta de Instagram un video donde se cae líquido a la actriz, motivo por el cual tuvo que ser retirada del lugar. El enojo de la gente no solo afectó a Angelique Boyer, ya que también el cantante de cumbia Ramix, quien se encontraba a las espaldas de la rubia, resultó con la peor parte de la furia de las personas, ya que una lata llena, presuntamente de cerveza, lo impactó en la frente. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Ahí está, quien se llevó la peor parte de este altercado que sucedió allá en Carolina del Norte, en el carnaval de Charlotte, fue justamente el cantante Ramis, quien fue golpeado con una lata de cerveza. Bueno, aparentemente de cerveza, se puede ver en los videos que están en redes sociales. ¿Qué opinan de este tipo de actividades, de que por una mala organización vaguen los famosos? Pues sí, los asistentes llevaban horas esperando que terminara, que empezara el show, para que a la mera hora cancelaran el evento por una tormenta muy fuerte. Entonces, pues siento que también hay que hacerle justicia a las personas que estuvieron ahí horas esperando para poder presenciar el carnaval. Siento que a lo mejor ya si estaban, si ya habían soportado a lo mejor una lluvia, pues ya hubieran seguido con el evento. Sí. Entonces, y creo que es lógico que los invitados, los presentes, se hubieran enojado. Y a lo mejor no fue la forma correcta de aventar, pero a lo mejor entiendo un poco su molestia. Okay. Claro, y hay que resaltar que en todo momento los agentes que llevan a los artistas siempre van cuidando eso de ellos, ¿no? Que no les pase nada. Desgraciadamente, aquí lastimaron, creo, a Angelique Boyer y al cantante. Ah, los bañaron de cerveza. Ah, okay. Bueno, el cantante fue trasladado al hospital porque alcanzó a golpear y a Angelique nada más como que la rociaron de cerveza. ¿No? Pero muy a pesar de todo, Angelique se portó muy, muy bien, tanto con las personas que estuvieron esperando, también con los medios de comunicación, se portó muy bien y pues, lamentable hecho. Sí, acá lo que hay que discutir es acerca de la mala organización, porque esto se generó primero por el mal tiempo, que se entiende, es una cuestión que está ajena a las posibilidades de los organizadores. Pero esa tormenta ya tenía días, entonces también
pudieron haberlo cancelado o moverlo del lugar. Sí, ese es un punto. Ahora, después, también las personas se enojaron muchísimo porque los de la prensa obstaculizaron la vista. Entonces, ¿cuántas veces nosotros que hemos estado en eventos tenemos que hacer eso con tal de tener la mejor fotografía, tener que ponernos hasta enfrente para tener la mejor toma? Pues. Pero es por tiempo, Darwin, no todo el evento te la pasas enfrente, nada más como es esto, es conseguir la nota. Y ya vas para atrás, pues. Sí, 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 pero hay algunos que sí se quedan enfrente. Yo he visto muchos como fotógrafos, sobre todo, que se quedan ahí como invitados especiales, casi, casi, ¿no? Bueno, pero es que también están haciendo su trabajo. O sea, tú les estás pagando por sacar la mejor fotografía. Sí, pero a lo que voy es que, por ejemplo, los organizadores deberían de tener un sitio exclusivo donde la prensa tenga una buena toma y desde ahí no molesten ni perturben la vida. Ahí se vio la falta de organización que tenía este evento. Ahora, dicen que tampoco había tanta seguridad, entonces esto provocó que la gente empezara a comportarse mal. Pero sí, lamentable que haya pasado este tipo de cosas por la mala organización de los organizadores. Sí, esperamos que el cantante de cumbia Remix pues no haya sido tan afectado por este fue golpe. Fue el pómulo, ¿no? Ajá. Que le golpearon. Ajá. Ok, esperamos que no sea de fatales consecuencias, ¿no? El golpe. Sí. Ok, pasando a otro punto, Facebook ya produjo su serie y les traemos más información respecto a este trabajo. Dos formas de consumir contenido, la tradicional en privado o la de redes sociales en una comunidad que es global. Esas dos opciones forman parte de Facebook Watch. Entender esta plataforma de la red social creada por Mark Zuckerberg es sencillo. Es el espacio en el que se encuentran todos los videos subidos. Lo que ves ahí depende de lo que te gusta. Planeamos que esté el contenido que más te va a gustar. Parte de él lo produciremos nosotros, pero la mayor parte no. Será todos los creadores y compañías de medios que suben el contenido todos los días, explica Valeria Miranda, líder de alianzas de entretenimiento para Facebook. Si tú quisieras hacer una película y subirla, puedes hacerlo, dice. Como parte del crecimiento del sistema que busca crear una comunidad que interactúe de manera global, Miranda presentó la primera serie original de Facebook Watch, producida en América Latina de la mano de MTV. El Mundo Real, Ciudad de México, es el nombre de esta versión mexicana de la serie nacida a principios de los 90. El programa contará con dos episodios que se transmitirán a partir del 13 de junio y hasta el 29 de agosto, todos los jueves a las 11 horas. El reality mostrará un grupo de jóvenes que son elegidos para vivir en un mismo hogar. Cada uno es diferente entre sí, presentando temas relacionados con las preferencias sexuales, la inclusión, entre otros. Contra la piratería, Miranda está consciente de que cualquier persona puede subir contenidos a la plataforma sin contar con los permisos de los creadores originales, por lo que explica que están trabajando para garantizar la propiedad intelectual de todo el mundo. Estamos perfeccionando nuestras herramientas. Trabajamos de cerca con los propietarios de los contenidos para hacer herramientas de protección de propiedad intelectual, dijo. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. ¿Qué les parece esta idea que está lanzando Facebook? Pues sí, me parece interesante que primero inició a través de fomentar esta interacción entre los usuarios con el programa Confetti, ajá, que también se trataba de que tú contestabas a través de tu celular y solamente era una aplicación para los que tenían el Facebook en el celular. Ajá. Entonces, ahora ya que lancen una serie, me parece que cada vez Facebook está creciendo, como que está innovando su forma de interactuar con la gente que usa esta red social, que bueno, que ya se ha vuelto parte de nuestro día a día con fotos, ya no podemos estar, bueno, al menos yo ya me causa como que un poco de adicción estar siempre revisando el teléfono, entonces, sobre todo Facebook, entonces me parece muy interesante y con mucha creatividad que busquen como que nueva forma de atraer más usuarios y más interacción. En los últimos años, Facebook ha habilitado una sección específicamente de puros videos y es a través de esa aplicación o de ese segmento donde van a estar transmitiendo esta serie que constará de 12 capítulos que se empezarán a transmitir a partir del día 13 de junio hasta el 29 de agosto, todos los días jueves a las 11 horas. Así que después de terminar nosotros, pues, vamos a la casa y a esperar esta serie. Claro, y además que también los usuarios van a poder interactuar como lo dijo Andrea, como el programa de Confetti, y van a poder seleccionar quién también puede entrar a la casa o si hay alguna propuesta. Entonces, se me hace un reality show muy diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver. Para mayor información, la serie se llama El Mundo Real, Ciudad de México. Es una versión mexicana de una serie nacida a principios de los años 90 y viene de la mano de MTV. Así lo dijo una de las del corporativo de Facebook,
de esta empresa que fundó Mark Zuckerberg. Yo creo que sí va a tener un poco de éxito, pues todo el mundo tiene al alcance, digamos, esta red social, entonces a lo mejor en lugar de preferir ver una telenovela como en la convencionalmente, ahora pues vamos a adentrarnos al Facebook. Okay. Y no vamos a tener que pagar una membresía, ¿no? No, no, será completamente gratis, además de que se estará utilizando la red social. Bueno, la red social y el mismo, ya ven que muchas empresas ahorita de telefonía móvil ya tienen completamente gratuito el Facebook, ¿no? Sí. Entonces será completamente gratis. Okay. Bien, pues pasando a otro punto, vamos a hablar acerca de las recomendaciones y de las series. Y eso traes tú la información, Majo. Así es, Darwin, Andrea. Esta semana traemos Los Hombres de Negro Internacional, que se estrena el día de mañana. Vamos a ver. Hombres de Negro Internacional. Los Hombres de Negro siempre han protegido a la Tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura enfrentarán la más grande amenaza global hasta ahora, un infiltrado en la organización. Bueno, vamos a extrañar ver un poco a Will Smith, porque recordemos que él estuvo en las primeras tres películas, pero nos vamos a deleitar con Chris Hemsworth. Ajá, como el agente H y Tessa Thompson como el agente M. Así es. Ok, el mundo no se salvará solo, Andrea. Sí, claro. De hecho, también está otro actor que, bueno, es importante, el que salió en Búsqueda Implacable. También es uno de los actores que participan en esta nueva película de Los Hombres de Negro. Sin duda, yo creo que las clásicas se van a extrañar un poquito con esta nueva versión. Pero bueno, vamos a ver cómo los efectos especiales, yo me imagino que también ya vienen mejorados a diferencia de las otras tres versiones. Pero vamos a ver qué tal lo recibe la población, a diferencia de, bueno, déjenme comentarles que X-Men fue un fracaso total, incluso la película va a recibir pérdidas, entonces vamos a ver Hombres de Negro, cómo le va, porque se está estrenando en una temporada donde hay películas muy fuertes que están próximas a estrenarse, Toy Story, entonces El Rey León, entonces yo siento que ese tipo de películas a lo mejor tienen una cierta pérdida por los estrenos que la gente prefiere ver. Okay. Bueno, y este filme también cuenta con la dirección de de la octava entrega de Rápidos y Furiosos. Así es. Okay. Bueno, pues desde 1997 Hombres de Negro ha llegado a la pantalla de los cines. Lo hizo Hombres de Negro en 1997, donde estuvo Tommy Lee y Will Smith, quienes marcaron toda una pauta. Continuó Hombres de Negro en el 2002 y después Hombres de Negro en el 2003, que marcó la despedida de Will Smith. Así es, Darwin. Ahora vamos a ver cómo está esta película que viene con Chris Hemsworth y veremos si puede emular lo que hicieron las tres entregas anteriores que fueron muy bien recibidas por las críticas, que tuvieron buenos comentarios y que recaudaron gran parte de en la taquilla, ¿no? Yo creo que sí, tienen una semana para levantar la película, como bien decían, vienen nuevos estrenos. Entonces yo creo que sí, esta semana es crucial para ver si resalta esa película. Ok, bueno, pues ahí es. Y otra recomendación, bueno, estreno, es Loco Fin de Semana, que la verdad se mira muy divertido. Platicábamos aquí con los chicos que es producida por Christoph. No, dirigida por Christoph. Dirigida, perdón, por Christoph. El apellido está medio complicado. Para los que hayan tenido el servicio de cable, Christoph era un conductor de un programa de Telehit que pasaba los días lunes a las 3 de la tarde. El show del polaco, ¿no? ¿Se llamaba? No, tenía varios programas. Primero era los lunes, era Lunes de Sexo con Silvio Olmedo. Los miércoles era de cine y los días viernes era de algo así, tenía que ver como destinos turísticos o moda o algo así, eran las tres líneas que tenía este programa junto con con Christoph. Pero vamos al trailer. Sí, vamos a ver el trailer. Loco Fin de Semana. Fede está muy triste porque terminó con su novia Mariana. Sus amigos Memo y Carlos buscan animarlo para que den vuelta a la página y salga así de su depresión. Como todo buen amigo macho alfa lomo plateado, le dicen que la solución es conocer a más mujeres y chance así conozca al amor de su vida. Lo que no se imaginan es que su gran idea los meterá en un gran problema. Pues bueno, esta historia narra la vida de Fede, que por azares del destino termina con la novia y van al rescate de sus mejores amigos que buscan pues consolarlo y que le dé vuelta a la página
y como todo macho, alfa, lomo plateado, como se dice aquí en México, buscan que busque mujeres y que tenga así como citas y todo eso. Okay. ¿Quién no se ha sentido triste justamente por haber terminado con su pareja? Entonces al rescate llegan los amigos y empiezan a tener una fiesta y empiezan a enseñarle a más personas, a mujeres, conoce. Inclusive en uno de los trailers se ve como este chico es tachado por una de ellas como una persona oportunista o como irrespetuosa hacia con las mujeres, para que en su búsqueda de tratar de superar esta ruptura, ¿no?, que tuvo con su novia. Sí, yo creo que ¿quién no ha pasado una situación similar? Que después de terminar una relación, como que buscas distraerte, buscas como que nuevos amigos, te gusta más salir a las fiestas con esa intención de a lo mejor olvidar un poco la situación que pasaste de una ruptura. Entonces me parece que va a estar muy divertida. Algunos actores ya también participaron anteriormente en películas mexicanas, entonces me parecen buenas actuaciones. Vamos a ver, también es importante que la población acuda para que la película permanezca un poco más en cartelera y no sea quitada antes de tiempo. Y yo creo que la voy a ir a ver, vamos a ver. Yo también siento que quiero ir a ver la historia que está protagonizada por estos tres chicos, Fede con actuado por Cristian Vázquez, Fede, Memo, y Memo Carlos. O por Osvaldo Zárate y Carlos por Juan Pablo Castañeda. Se me hace una película bastante mexicana, bastante buena, y que además muestra las tres facetas que ha tenido Christoph, su director, porque es basada en una historia que ellos mismos les pasó, que le pasó a él y a la hermana de Christoph. Entonces muestra al pequeño chico de Christoph cuando tenía 16 años, a Christoph cuando tenía 25 y al Christoph que es ahora. Entonces vamos a ver cómo son esos tres matices. Además de que Christoph estuvo participando junto con Silvia Medo, que es una de las psicólogas más reconocidas aquí en la República Mexicana, no solo porque ha tenido su participación en el programa de Telehit o incluso en Unicable, también ha estado por diversas partes de la República Mexicana llevando como que conferencias acerca del amor y de otras cuestiones que tienen que ver con la autoestima. Sí, yo creo que ojalá, la película como que se basa de que el chavo conozca mujeres y como que encuentre a alguien más. Yo creo que ojalá que la trama de la película cambie, a lo mejor al final, lo vamos a ver si vamos al cine, en el que a lo mejor no se necesita una persona para ser completamente feliz, a lo mejor puedes encontrar la felicidad en uno mismo. Entonces ojalá ya no sea como que la base encontrar a otra pareja. Sí se encuentra otra pareja, pero primero teniendo como que una autoestima y una felicidad primero contigo mismo. Ajá, sí, claro, es cierto, eso es lo que dicen los psicólogos, ¿no? Además, esta película también lo que intenta demostrar Christoph, quien dijo que fue impulsado porque como tiene un programa en Telehit, ya se fue algunos años, regresó otra vez, y muchas personas les han dicho que si se cree tan bueno criticando las películas, ¿por qué no se aventaba él a hacer una? Y tómala. Entonces se decidió aventarse y esta es su ópera prima. Y también quiere demostrar que se pueden hacer películas con poco presupuesto, porque dijo que el Fidecine, que es un estímulo fiscal o estímulo que da una de las empresas cinematográficas de gobierno, o bueno, una institución de cine, da estos 20 millones de pesos a ciertas personas que no valen precisamente los 20 millones de pesos. Entonces quiere demostrar que se puede hacer una película con poco presupuesto. Así es, a todas las personas que vayan a ver estos dos estrenos, que es Hombres de Negro Internacional y Loco Fin de Semana, que nos comenten la próxima semana o ahorita, igual nos pueden comentar si van a ir a verla, con quién van a ir a verla, y pues que la otra semana pueden comentar si qué les pareció, si les gustó. Así. Ok, bueno. Y de toda la serie que todo el mundo habla y que todo el mundo está pendiente a través de las redes sociales, que es Chernobyl, no sé si ya lo vieron. Sí, yo ya, bueno, no la he terminado de ver, pero ya vi dos capítulos, los primeros dos capítulos, me faltan tres, entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver el tráiler de Chernobyl. Chernobyl, esta serie se centra en los hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas para salvar al resto de Europa de unas consecuencias aún mayores de las sufridas. Además, gira en torno a la figura del vicepresidente de Consejo de Ministros y jefe de la Oficina de Combustible, a quien le asignaban la tarea de dirigir la comisión del gobierno de Chernobyl,
durante las primeras horas del accidente antes de conocerse todos los datos y de las graves consecuencias ocasionadas. Bueno, pues es una serie bastante corta porque consta de 5 capítulos, de 1 hora cada capítulo, y la verdad yo voy en el capítulo 3 y está muy fuerte, la verdad, pero van contando como datos históricos de lo que pasó en Chernobyl, entonces vale la pena verlo y pues súper recomendada. Ok, ¿qué vamos a encontrar en el primer capítulo? Es que tienen que verla. Ajá. Sí, tienen que verla. Esta serie no está basada como en el morbo, de mostrar pues a las personas a lo mejor muy, o sea, escenas muy muy fuertes de lo que, de cómo las personas sufrieron esta explosión. Está como que más basada en la historia, en el sacrificio que hicieron las personas por salvar o de tratar de reducir esta problemática que hubo, esta explosión tan fuerte que fue uno de los sucesos más importantes en toda la historia. Sí. Y sobre todo cómo se ve la desinformación y el mal manejo que a lo mejor no había en esa época, pues fue en 1986, entonces no había como que tanta preparación como actualmente la tenemos sobre algún suceso así. A lo mejor ahorita ya estaríamos más informados y podríamos controlar mejor la situación. En ese tiempo no hubo así, entonces esa desinformación ocasionó que más personas murieran. Entonces me parece muy muy interesante la serie, sobre todo porque yo hace poco le pregunté a mi mamá, oye, ¿sabías tú de lo que pasó? Bueno, a raíz de la serie le pregunté y me dijo que ella tenía aproximadamente 20 años y que nunca se enteró, o sea, nunca se enteró de lo que estaba pasando. Y yo creo que es eso, a lo mejor no había tanta tecnología como ahorita, pero sí hubo una desinformación total. Se ve que en la serie hasta 72 horas después de lo sucedido, como que la situación se empezó a hacer viral alrededor del mundo, entonces ya es muy tarde, ahorita yo creo que a los 10 minutos ya se sabe. Sí, los primeros capítulos son como las primeras horas del accidente, después del accidente y qué pasó con las consecuencias del accidente, entonces vale la pena verlo, para así como dice Andrea, su mamá que no tenía como idea, yo también platiqué con mis tíos, con mi mamá, y se quedaron así como que no sabíamos realmente qué pasó en ese momento, ¿no? Ahora, hay polémica con esta serie. Sí, ¿eh? Es lo que te iba a comentar. Vladimir Nabok, que es un fue uno de los participantes durante la limpieza que se hizo después del accidente de Chernobyl, dijo que la serie no cuenta con la veracidad cómo se fueron sucediendo las cosas, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser eso? Yo digo que en ninguna serie realmente van a contar lo que sucedió, al final de cuenta el único que investigó todo lo que pasó, creo que voy a dar un spoiler, al principio de la serie se mata por toda la carga que él tenía, ¿no? Entonces realmente pues igual y nunca se puede llegar a saber qué tan cierto es lo que yo creo que también a lo mejor no llegan al grado de realmente lo que pasó, porque pues fue una situación que realmente el gobierno no supo controlar, no supo cómo manejarlo, y a raíz de eso, por eso murieron tantas personas. Entonces tal vez no lo pueden presentar así, porque en parte es culpa del mal gobierno, del mal manejo, del desconocimiento de la población, o sea, de los gobernantes, y que no sabían qué hacer. Entonces también hay polémica ahorita porque al revivir esta situación que pasó hace muchos años, está siendo muy popular, entonces cada día hay un límite de visitantes y ahorita están teniendo un grado más alto del número de visitantes que acude a este lugar con mucha curiosidad de saber qué es lo que pasó y de estar ahí, ¿no? Entonces varios youtubers han tomado fotos actualmente. Luisito Comunica hace unos días estaba por allá, entonces, y que fue criticado también por el manejo de fotografías que él estaba tomando, aunque él dice que no, como en cierta broma o como sin tanto tacto por la situación y porque murió muchísima gente en el lugar. Es lo mismo que pasa como cuando van al Holocausto, que mucha gente no tiene como ese respeto de todas las personas que murieron. Entonces este youtuber contaba que al visitar el lugar le dan un aparatito que mide la radiación del lugar, entonces él decía, no, pues yo estoy aquí y tanta radiación me marca, entonces estoy bien,
no tengo ningún problema de estar aquí, y usaba un traje blanco que todas las personas que lo visiten tienen que usarlo. Entonces, me parece una serie muy interesante, sobre todo porque es algo real, algo que sucedió. Así es, a todas las personas que la quieran ver, está transmitiendo a través de la cadena de HBO. ¿Tienes los días? No, están los domingos, me parece, de 9 a 10 de la noche, que ya terminó, o sea, ya terminó el estreno, porque les recordamos son cinco episodios de la temporada y es de una hora cada capítulo. Entonces, okay. Igual si pueden. Pero me imagino que en la aplicación de HBO ahí sí está completamente. Ajá, libre. Ajá, entonces pueden verlo a través de los dispositivos móviles y vale la pena verlo. Ok, por último, recordar también los estrenos, ¿cuáles serían? Así es, los estrenos son Hombres de Negro Internacional, Loco Fin de Semana y como recomendación de serie, Chernobyl. Andrea, sí. Pues un gusto estar con ustedes, ya llegamos al fin de este pequeño programa y bueno, los esperamos para que el próximo jueves ustedes estén aquí con nosotros, y si tienen alguna película que ustedes quisieran recomendar, también sería bueno que nos los hagan saber. Benijo Flores. Saludando y agradeciendo a todas las personas que nos ven todos los jueves. Ok, bueno, pues nosotros agradecemos a Marcos Osorio y a Max Otero, los camarógrafos, a Alex Astillejo en la edición. Todo esto bajo la supervisión del ingeniero Juan Carlos, así que los invitamos también a seguir los espacios informativos de Cuarto Poder en la mañana a las 8 junto a Carlos César y Adolfo Bosaí, por la tarde con Adolfo Bosaí, y también los espacios deportivos que son los días lunes y viernes a las 12 horas. Así que nos vemos próximamente, el próximo jueves, perdón, a las 7 de la noche. Hasta luego.